Que Dios les bendiga a todos. Este es el pastor Eduardo Gutiérrez y esto es Reflexiones del Pastor.com. Gracias a todos los que están en vivo. Por favor, déjenme saber en el chat. Déjenme saber en el chat si se ve y se escucha bien antes de correr el video. Muy importante saber que se vea y se escuche bien. Déjenme saberlo, por favor. Se los pido ahí rapidito, rapidito, rapidito. Que se escuche perfecto. Es lo que les estoy preguntando. Se escucha perfecto, no regular. ¿Se escucha bien? ¿Sí o no? Déjenmelo saber en el chat antes de correr el video. Bueno, estoy esperando ahí que me dejen saber en el chat. Ok, dice Alfredo Islas, bien. Bien, vamos entonces a correr el video. Lamentablemente, yo no sé qué le pasó al audio del centro de convenciones, del Convention Center de Frisco, Texas, pero por alguna razón, el audio del lugar era pésimo, completamente pésimo. Así que, inclusive esta grabación, no es de la mejor calidad que puede haber. No sé por qué sucedió eso. Yo no culpo absolutamente a nadie. No creo que haya sido de forma intencional. Pero la realidad es esa. El audio es pésimo. Así que vamos a intentar que esto que hicimos aquí, estos arreglos del audio, hayan funcionado y ustedes los puedan escuchar bien. Así que por favor, déjenme saber en el chat cuando encienda el video, déjenme saber cómo se escucha. Vamos allá. Bueno, yo voy a cortar toda esa parte de la presentación y vamos a ir a pasar ya al debate para pues también respetar el tiempo de ustedes. Vamos al tiempo del debate. Bien. Primeramente, quiero dejarles claro que la carga de las pruebas del debate del día de hoy está sobre mi persona, sobre mi oponente. Bueno, como no se escucha bien, yo un poquitico les voy a explicar. Yo quiero decir que la carga de la prueba no está sobre mi persona, está sobre mi oponente. Déjenme saber si se escucha, yo dejo de explicarles, ¿eh? ¿Por qué le dije que afirma? Porque sabe que esto es un debate lógico, sabe que el que afirma tiene más carga de la prueba que el que niega. Es decir, que el que afirma tiene más carga de la prueba que el que niega. Él es el que afirma que María es por siempre virgen. Yo soy el que niego, que es decir, yo digo que no es por siempre virgen. Así que él es el que debe de probar. También es importante saber que
Es decir, yo digo que yo defiendo lo que es obvio. Él defiende lo que no lo es, porque es obvio que un matrimonio tiene relaciones conyugales. Cuando tú defiendes lo que no es obvio, tú eres el que debe de probarlo. Es decir, que es obvio que un matrimonio tiene relaciones conyugales. Eso es obvio. No hay, no tendría yo que probar que yo y mi esposa tenemos relaciones conyugales porque es obvio que así es, porque somos un matrimonio. Eso es lo que le quiero decir. Así que como lo que él defiende no es obvio, él está obligado a probarlo. Es decir, que a mí me es suficiente negar lo que él está afirmando para poder ganar el debate. Es decir, yo le digo, Rafael hoy tiene que probar que un matrimonio es lícito delante de Dios sin tener relaciones conyugales. Sin relaciones conyugales. Es decir, él tiene que buscar un texto bíblico que pruebe de alguna forma que se puede considerar que una mujer es esposa de un esposo, de un hombre, sin tener relaciones conyugales, algo que es imposible hacerlo. Bueno, eso está en Génesis capítulo 2, verso 24, ¿verdad? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La única forma de que eso ocurra es que duerman juntos. Muchas gracias a los que nos están bendiciendo en el chat. Voy a estar pues aquí pues enfocado en el video. Es decir, él tendría que probar que María y José pueden ser una sola carne de otra forma. Él debe de probar que un matrimonio delante de Dios puede ser lícito de otra forma, de otra manera. Vamos a hacer. También es importante saber que tanto José como María, hombres, una mujer y hombres mejores. Bueno, creo que entendieron eso. Tanto María como José eran personas jóvenes. María era virgen y José era joven porque eso lo prueba las escrituras. Es decir, María era virgen, eso está claro. Isaías 7:14, pero José también era un hombre joven, eso lo prueban las escrituras. Recuerden que la Iglesia Católica, sobre todo la ortodoxa, alega que José era un hombre muy anciano y por eso no podía tener relaciones conyugales, pero yo pruebo que eso es falso. Vamos a ver. Es importante saber que el oficio de José era carpintero. El carpintero tiene que en aquella época, no es como ahora que tú simplemente vas a Hollywood y te compras una referencia. Es decir, yo explico que José en aquella época era carpintero y la carpintería en aquella época no es como en esta, que tú vas a Home Depot y te compras una sierra eléctrica. José tenía que cortar con herramientas muy primitivas, talar grandes árboles, sobre todo cedro, que era, abundaba mucho en la zona de Judea, y trabajar esa madera con herramientas primitivas. Él tenía que comprar grandes troncos de árboles y tenía que trabajar la madera, algo que solamente podía hacer un hombre con gran vigor físico. Solo un hombre muy fuerte puede hacer eso. Y bueno, personas con vigor físico, ya fue de esa tarea. Es decir, que si los dos eran jóvenes y tenían vigor físico, con toda seguridad había fuego en esa pareja y se amaban. Esto es bien importante, porque los católicos asumen que María permaneció virgen porque así quiso, pero la Biblia niega esto, porque la Biblia prueba de que José y María no tenían el don de la continencia, no podían ser célibes. ¿Por qué? Porque ambos estaban comprometidos en matrimonio antes de que la Virgen anunciase que iban a tener el papel de ser, en el caso de María, la madre de nuestro Señor y Salvador.
Esto es clave para que ustedes entiendan la falsedad de la virginidad perpetua. María y José, antes de que el ángel le anunciase que iban a tener este papel en la venida del Señor Jesucristo, ellos ya estaban casados. Por lo tanto, ellos no tenían el don de la continencia. En Mateo capítulo 1, verso 18, la escritura dice de que ellos estaban desposados. Es decir, que si el don de la continencia no se puede ser célibe, no es posible para un ser humano ser célibe sin el don de la continencia y no pecar, ¿verdad? No como los sacerdotes católicos que tienen sus mujeres escondidas. No, no, aquí estamos hablando que tiene que hacer algo completamente santo. No se puede. En 1 Corintios capítulo 7, verso 9, Pablo dice que el que no tenga el don tiene que casarse porque si no se va a quemar, va a andar pecando. Es decir, yo digo, bueno, tiene que probar con la Biblia que Dios quería que José y María se estuviesen quemando todo el tiempo, literalmente en pecado. Recuerden que Jesús dijo que el que mira a una mujer para codiciarla y adulteró. Y si en realidad José no podía tener relaciones con María y la adulteraba cada vez que la veía. Es decir, en 1 de Corintios capítulo 7, verso 5, el apóstol Pablo dice que un matrimonio, es decir, dos personas que se quieren no pueden estar separados por mucho tiempo porque si no se le da lugar a Satanás. Y es claro que Dios no iba a permitir eso, que el matrimonio de José y María. Claro, yo no creo que Dios fuera a permitir que en el matrimonio de José y María se estuviera metiendo el diablo todo el tiempo porque ellos estaban quemándose conforme a 1 Corintios 7:9 y estaban cayendo en tentación conforme a 1 Corintios 7:5. Es decir, ahí en Mateo capítulo 1, verso 25, hay un verbo irregular que es el verbo conocer, es decir, no la conoció, es un verbo irregular que tiene continuidad, porque bueno, no la conoció hasta cuando no la conoció, hay una continuidad ahí en la gramática. Pero luego la escritura sitúa una preposición de tiempo hasta que deja claro que esa continuidad se acaba en un momento. Es decir, yo tengo hambre hasta que como. Cuando yo como, entonces ya yo dejo de tener hambre. Pero lo importante en Mateo 1:25 no es definir si después de nacer el hijo tuvieron relaciones, aunque claramente el texto lo dice. Lo más importante es que Mateo de ninguna forma predica la virginidad perpetua. Si Mateo predicase la virginidad perpetua, hubiese dicho en esa hora, y José nunca la conoció, como dice un católico. ¿Cómo es que dice un católico, alguien que cree en la virginidad perpetua, y José nunca la conoció? Pero en esa forma no es que lo dice Mateo. Les estoy simplemente explicando porque el audio no se escucha del todo bien, si no se lo dejaba para que lo oyeran. Yo estoy diciendo lo mismo que dice el audio. Ahora, más allá de entender que después de eso tuvo relaciones conyugales, lo cual la gramática propia de la Biblia no prueba, es importante entender que Mateo nunca quiso defender la virginidad perfecta. Ahora, ya lo hubiese dicho, jamás.
conoció. Exacto. En otros pasajes de la Biblia vemos que la Escritura sí deja claro que una mujer permaneció virgen. Por ejemplo, como el caso de la doncella que dormía con el rey David cuando él estaba cercano a su muerte. La Escritura dice que el rey nunca la conoció, pero en este caso no. ¿Y no la conoció hasta la hora de la muerte? ¿Eso es lo que dice la Biblia? No, eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice hasta la reposición temporal que no abusa a su hijo primogénito. Él debe de comprobar cómo la Escritura en el momento todavía. Que Mateo, el apóstol, nosotros, yo conocimos a María. Mateo sí la conoció. Mateo es que solamente mucho después de que María había vivido toda su vida. Esto lo voy a explicar porque en verdad no se entiende, ni yo mismo lo entiendo. Yo digo, ¿verdad?, que nosotros no conocemos a María. Los católicos no la conocen. Esa mujer que tienen ahí, pues azteca, esa no es María. Simplemente eso es una transculturación o una mezcla de culturas. Pero Mateo sí conocía a María. Y Mateo, conociendo a María, porque él escribe su evangelio mucho después que María había terminado su vida, aún así Mateo no predica la virginidad perpetua, porque Mateo nunca dice y no la conoció hasta el día de su muerte y nunca la conoció, nada de eso. Vamos a seguir. Es importante que lleguen al final de este video, porque en el final de este video se cumple algo que la Biblia dice. Es decir, en el final de este video ocurre algo que está en la Biblia. No se pierda que el final del video. Recuerde lo que le estoy diciendo. No se pierda que el final del video, porque van a ver algo que, pues vaya, se van a, la mente los va a transportar al tiempo de la Escritura. Así que quédense, por favor, hasta el final. Denle like al video y compártanlo, por favor, para seguir. Es decir, ningún escritor bíblico le dijo a María jamás virgen después de que dio a luz a Jesús. Quédense hasta el final, porque en este debate pasó algo que solamente había pasado en la Escritura. Así que quédense hasta el final, por favor. El video no es largo. Quedan como unos 15 minutos. Es decir, que a María le llaman virgen antes del parto y en el parto para que se cumpliese la profecía de Isaías 7:14. Y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Vamos a seguir. Pero después no le vuelven a decir virgen jamás. Tiene que probar con la Biblia. Cuando ellos le llamaron virgen, lo que hace después que ella tuvo a luz a su hijo. Es importante entender, ¿verdad?, que en Isaías capítulo 7, verso 14, se está dando una señal sobrenatural. Esto es clave. En Isaías capítulo 7, verso 14, se habla de una señal sobrenatural. Por lo tanto, la señal no puede ser repetida por un ser humano. No sé, yo peinarme no puede ser una señal sobrenatural. Algo sobrenatural es algo que yo no puedo hacer, porque es, y eso es lo que se llama sobrenatural. Está por encima de lo natural, por encima de lo que un ser humano puede hacer. Y simplemente quedarte virgen, eso no es una señal sobrenatural. Ahora, la señal sobrenatural es que una mujer quede embarazada sin un hombre de por medio. Bueno, ya eso entonces es una señal sobrenatural. Por lo tanto, Isaías, el profeta, no se refería de ninguna forma a que María iba a quedar por siempre virgen. Se refería solamente a que María iba a quedar embarazada, es decir, que una virgen iba a concebir e iba a dar a luz un hijo. Una
No es sobrenatural, dice Manro, imposible escuchar. Bueno, por eso les estoy explicando, para que puedan entender bien qué fue lo que se dijo en el debate, porque por alguna razón, un lugar tan lujoso como un centro de convenciones te dio un audio, pero horrible. Es decir, las monjitas lo hacen, eso no es sobrenatural. Es decir, en Isaías 7:14 simplemente no quiere decir de que, bueno, María tomó la decisión de ser virgen y quebrantar la escritura. No, porque ella estaba casada. Y esto es importante que los católicos lo entiendan. Una muchacha que no está casada hace bien en estar virgen. Un muchacho que no está casado hace bien en estar virgen. Pero una muchacha casada o un muchacho casado que no tengan relaciones conyugales quebrantan la ley de Dios, pecan literalmente. Entonces, ¿cómo la Iglesia Católica dice por un lado que María es inmaculada, no peca, y por el otro lado, con la virginidad perpetua, la tienen quebrantando el mandamiento de Génesis 2:24? Bueno, eso no se sustenta. Vamos a seguir. Simplemente el embarazo de ella fue sobrenatural, y eso está pasando todo lo que está pasando, porque todos los cristianos creemos que Jesucristo nació no por medio de José, sino por medio del Espíritu Santo. Amén, por favor. Por favor, quédate hasta el final porque ocurre algo que solamente ocurrió en la Biblia, ¿eh? Así que aquí les tengo un pedazo del video que pues les va a virar la mente al revés, y solamente quedan pues unos minutos, nada más, muy pocos minutos quedan. Quedan como unos 7 u 8 minutos para que venga este tiempo. Así que compartan el video, denle manito hacia arriba. Y por favor, suscríbete a este canal. Aquí estamos todas las noches defendiendo la fe, explicando la Biblia, realizando debates teológicos. Así que no te pierdas esta oportunidad, porque si no te suscribes ahora, pues te vas a ir y no vas a estar más nunca aquí posiblemente. Así que suscríbete, por favor, suscríbete. Muchas gracias, mi hermana Maribel. Muchas gracias a todos los que nos están bendiciendo. Gloria al Todopoderoso. Vamos a seguir. Esto es clave. En Lucas capítulo 2, verso 22, María va y se purifica. Y eso solo lo hacía la mujer que abría matriz. Por lo tanto, la escritura prueba de que María no siguió siendo virgen después del parto. Esto es clave para que los cristianos evangélicos entiendan qué es lo que cree el catolicismo, y el mismo católico, llamémosle de a pie, lo comprendan. Porque la mayoría de los apologistas católicos, no la mayoría, el 100%, los van a engañar en referencia a que el dogma de la virginidad perpetua se prueba probando que la Biblia no dice textualmente que María tuvo más hijos. Eso no es cierto. Eso no es cierto, porque el dogma de la virginidad perpetua incluye que ella era virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Y Lucas 2:22, pues, acaba con todo eso. Mateo 13:55, por favor, búsquenlo. Es decir, en Mateo 13:55, ningún católico puede probar que los hermanos que aparecen ahí, José, Judas, Simón y Jacob, eran
primos o algo así. Lo único que hace el catolicismo es colocar la duda. No necesariamente eran hermanos. Simplemente es colocar la duda para que el católico no pueda darse cuenta de lo que hay. Pero aquí en el debate yo explico por qué no pueden ser primos. ¿Por qué no pueden ser primos? Porque se está hablando de familiares que dan la identidad de Jesús. ¿Qué me identifica a mí? Mi familia más allegada. Mi madre, mi padre, mis hermanos. ¿Ok? Por eso ellos se preguntaban, ¿de dónde este saca de esos poderes? ¿De dónde salen estos milagros? ¿Acaso no es el hijo del carpintero, su padre, su madre María, su madre, es decir, los familiares de primer orden, que son madre y padre, y sus hermanos, Jacobo, Judá, Simón y José, familiares de segundo orden, que solamente entran ahí los hermanos, es decir, los primos no entran. Los primos en la genética son familiares de cuarto orden, no son familiares allegados. Es decir, un primo no te identifica. Tú puedes tener 500 primos, pero tu hermano sí te identifica. Si tú eres hermano, por ejemplo, del presidente de los Estados Unidos, bueno, tú eres un famoso. Pero si tú eres primo del presidente de los Estados Unidos, tú eres igual que yo. ¿Ok? ¿Me entienden lo que les quiero decir ahora? Cuando tú eres hermano de alguien, eso te identifica. Cuando tú eres hijo de alguien, eso te identifica. Cuando tú eres primo de alguien, eso no vale para nada en la sociedad. O muy poco. Así que, por lo tanto, el contexto de Mateo 13, 55 es un contexto familiar cercano. Es decir, con la gramática del texto, si ponerse a inventar historias, no se puede probar de ninguna forma que estos hermanos son algo más que reales hermanos de Jesucristo. Reales hermanos de Jesucristo. Por favor, mis hermanos, apunten bien todos estos argumentos. Mis amigos católicos, apúntenlos también. Apúntenlos. Y si ustedes encuentran una refutación para estos argumentos, escríbanme. Escríbanme y yo les respondo. Este es el otro argumento que el catolicismo pone, que el catolicismo ortodoxo pone, que José era un hombre viejo. Pero aquí yo explico ahora en el pedazo que viene cómo eso es imposible. Primeramente, ya dije por qué, por el oficio que él tenía, ser carpintero en aquella época era imposible hacerlo si era un hombre mayor. Segunda, porque la cronología de los hechos bíblicos no lo permite. Porque para que él fuese tan viejo, para no poder tener relaciones matrimoniales, tenía que tener por la ciencia un mínimo de 70 años. Un hombre menor de 70 años puede seguir teniendo relaciones conyugales, aunque pues en menor grado, por supuesto, de vez en cuando, una vez al año, una vez al mes, dependiendo, pero sí puede. Ahora, cuando ya pasa los 70 años y los 75 de manera especial, entonces ya el hombre, la mayor cantidad, no todos, pues perdemos esa habilidad, digámoslo de esa forma, para tener relaciones conyugales. Entonces, si José tenía 70 años, que es lo mínimo, cuando
nació Jesús. Imagínense que después de 30 años en Mateo 13, 55, él todavía era carpintero. ¿Cómo es posible que un hombre con 100 años todavía sea carpintero y no tenga fuerza para tener relaciones con su esposa? Eso es completamente falso. Completamente falso. La cronología de los hechos bíblicos no permite creer que José era un hombre viejo, porque después de 30 años todavía era un carpintero, porque subía y bajaba a Jerusalén desde Galilea, porque desde Galilea bajaba a Egipto, ¿verdad? Con María y con el niño, tenía que traspasar el desierto del Negev, tenía que traspasar toda la zona norteafricana, una zona bien difícil en cuanto al clima y bien difícil en cuanto a la geografía, porque son muchos terrenos desérticos y áridos, montañas, cuevas, ¿verdad? Un hombre anciano no puede hacer esto. Ustedes, amigos católicos, deciden si quieren seguir siendo engañados. Un hombre anciano no puede hacer esto. Simple, claro y conciso. Simple, claro y conciso. No puede hacerlo. Entonces, abran sus mentes. Vamos a seguir. Bueno, hay un católico está exponiendo ahí en el chat de que le buscan madre a los hijos de María. Eso es falso. Eso lo explico al final. No se vayan, porque al final del video ocurrió algo en aquel evento Centinela. Ocurrió algo en aquel evento Centinela que ustedes van a querer enterarse. A esto le falta solamente como unos 10 minutos de video. Así que no se vayan. Quédense ahí, agárrense, afánense, aférense ahí a la butaca, porque ocurre algo tremendo en este evento. Van a ver algo en este video. Van a ver algo en este video que los va a impresionar. Así que no se vayan. Y no es ningún argumento del debate. Algo ocurrió ahí. Vamos a ver. Claro, veamos, ¿verdad? Que en el pasaje cuando Jesús se pierde en el templo, Jesús ya tenía 12 años. Si era como dice la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, que José tenía como 70 años cuando conoció a María, ¿cómo era posible que él podía caminar días de camino hasta Jerusalén con 82 años? Pero ¿cómo era posible que Mateo 3:55 tuviera 100 años y todavía se le conocía como el carpintero? Quédense hasta el final, porque en este evento ocurrió algo bíblico, completamente bíblico. En el evento Centinela este de Rafael Díaz. Quédense hasta el final para que vean esta escena que, vaya, la grabé de milagro. La grabé de milagro esta escena. Así que no se vayan, no se vayan. Se complica más el asunto, cuando vemos que 30 años después, en Mateo capítulo 13, verso 55, aún no se practicaba su oficio, porque aún se le llamaba el carpintero. No hay este hijo de carpintero. Es decir, no solo José, sino que ellos sabían que era el oficio que él llevaba. ¿Cómo es posible
lo va a tener que convencer usted si quiere aplicar los argumentos que se da la oferta. No se entiende bien, por eso se lo estoy explicando. Y por eso se va a demorar un poquito más, pero quédense hasta el final para que puedan ver lo que ocurre en este evento. Esto fue algo, pues, se puede decir que sobrenatural, vaya. Se puede decir que bíblico, se puede decir que no, apostólico. Ya van a ver esto, van a ver lo que ocurrió en este evento. Así que quédense hasta el final. Solamente le quedan unos 10 minutos de video, pero yo tengo que irlo explicando, así que va a demorar un poquito más. Pero tengan paciencia y compartan el video y suscríbanse. Suscríbanse porque mañana vamos a hacer un video tremendo. Mañana vamos a contar cosas que no salen en el video, que ocurrieron ahí en el evento Centinela. Así que no se vayan porque mañana, ¿verdad? Vienen pues lo bueno, nada en contra, ni chisme en contra de Rafael Díaz y nada de eso, yo no me dedico pues a esas cosas. Pero van a ver en realidad lo que ocurrió ahí en ese evento. Información que todo el mundo tiene distorsionada en la internet. Porque he visto a los canales católicos completamente distorsionando lo que ahí ocurrió. Y ellos no saben en realidad lo que ahí ocurrió, pero yo sí sé lo que ahí ocurrió. No tiene nada que ver con mi debate, ¿ok? Tiene que ver con cosas mucho más pesadas que eso. Así que suscríbete a este canal. Suscríbete, por favor. Y aprieta la campanita y selecciona todas para que mañana puedas tener pues esta información. Claro. ¿Cómo es eso? Claro, el catolicismo les tiene que explicar a ustedes, mis amigos católicos, por qué María se casó con José si no lo amaba. Los católicos dicen que se casó para ser célibe. Con respeto lo digo, eso es no saber la cultura judía, porque en aquel tiempo las mujeres podían consagrarse en el templo. Y los hombres también podían ser célibes. No había problema en eso. ¿Cómo alguien se va a casar para ser célibe? Eso es imposible, porque al casarse está obligada bajo la ley de Dios a tener relaciones conyugales con su esposo. De otra forma está pecando. Entonces, los católicos, por un lado, tienen a María Inmaculada sin pecado, y por el otro lado la tienen pecadora transgrediendo la ley por el dogma de la virginidad perpetua de María. Eso es lo que ustedes tienen que entender de cómo el catolicismo no es algo de los cristianos evangélicos que estamos pues obsesionados con el catolicismo. No, es que eso está claro en la escritura. Todo el que estudia la Biblia, todo el que estudia el contexto de Israel, entiende, ¿verdad?, que los dogmas católicos se contradicen unos a otros. La Inmaculada Concepción y la virginidad perpetua son dos dogmas completamente en contraposición uno con el otro. Es una dicotomía. Es una paradoja, porque el dogma de la Inmaculada Concepción, María no tiene pecado, y en el dogma de la virginidad perpetua, María es una pecadora porque transgrede todo el tiempo la ley de Dios por no tener relaciones conyugales con su esposo. Una mujer soltera puede quedarse virgen. Una mujer casada, no, porque entonces está pecando. Ahora, cuando Rafael Díaz vio las cataratas de argumentos, entonces, por eso es que él viola la ley del debate. No cumple el reglamento que habíamos acordado, que ese reglamento está inclusive en su canal, en un video, en el video que yo hice con él. Ahí está el formato del debate, en el propio canal de él está. Cuando él vio toda esa catarata de argumentos, él dijo, no, espérate, pero ahora ¿dónde yo me meto?
Entonces quiso ensuciar el debate porque él sabía que no iba a poder hacer nada. Lo único que podía hacer era el estilo Luis Toro, comenzar a atacarme, comenzar a gritar, y bueno, es decir, volverse un rock star y agarrar la guitarra y comenzar a vociferar y más nada. Vamos a seguir, por favor, no se vaya, recuérdese, quédense hasta el final porque van a ver algo sobrenatural en ese video. Claro, tiene que haber un propósito del por qué María se casó con José. ¿Por qué se casó? ¿Por interés? ¿Por ser la mujer del carpintero? ¿Porque le resolviera las mesas y las sillas? No, se casó porque lo amaba. Al igual que José la amaba tanto, que José estuvo dispuesto a quebrantar la ley para que no la apedreasen a ella. Porque José no sabía que el hijo era del Espíritu Santo. Es como si alguien, su esposa, le dice, oye, estoy embarazada, y fue del Espíritu Santo. No, pero ¿a quién se le ocurre eso? Pues nadie le va a creer, ningún esposo va a creer eso. ¿Ustedes lo creerían? Bueno, José tampoco lo creyó. Tuvo que venir el ángel a decirle, oye, esto que le está diciendo tu mujer es verdad. Recíbela, no temas recibirlo. Mateo 1:20. No temas recibirla, perdón. Esto es bien importante, porque los católicos dicen, ya está llegando al final, ya está llegando al final, ya viene la parte buena. Los católicos dicen que en Juan 19:27, Jesús le entrega a Juan, a María como madre, y entonces por eso María es la madre de toda la iglesia. Eso es falso, porque eso simplemente fueron para los 3 días cuando él estuvo muerto. No hay prueba bíblica de que María vivió con José. Incluso en la tradición tampoco existe eso. Por eso no se sabe bien dónde vivió María. Algunos dicen que vivió en Jerusalén, otros dicen que vivió en Éfeso y tienen una casa por allá de María, los ortodoxos. Pero en realidad no se sabe dónde vivió María. ¿Por qué no se sabe dónde vivió María? Porque María siguió simplemente viviendo en Judea hasta que llegó al final de sus días. Y Juan fue un apóstol misionero. Vemos a Juan en Jerusalén, ahí en Hechos capítulo 15, pero lo vemos, ¿verdad?, en el Apocalipsis, predicándole a los 7 iglesias, porque se sabe que Juan fue pastor, fue obispo en la iglesia de Éfeso, ahí en Asia Menor. Y entonces él pastoreó todas esas iglesias de Asia Menor. Las 7 iglesias de Asia Menor están en lo que hoy es Turquía, ¿verdad?, en toda esa región de lo que hoy es Turquía, y todas eran visitadas por el apóstol Juan. Por lo tanto, el apóstol Juan no fue un cuidador de mamá ni nada por el estilo. Ahora, ¿qué pasaba? En esos 3 días María iba a estar completamente desconsolada por lo que había visto. Muy pocos pueden imaginarse lo que significa la muerte de un hijo. Pero nadie puede imaginarse lo que significa que al hijo lo estén literalmente destruyendo, destripando, flagelando, de todo, es decir, todo lo que pasó Jesucristo. Entonces, ¿cómo estaba María? María estaba completamente... Mira, si nosotros entendiéramos aquella escena de la cruz, aquella mujer posiblemente estaba dando unos gritos al estilo israelita, es decir, echándose tierra en la cabeza, endechando. Entonces a Jesús le dolió ver a su mamá así,
le dolió ver a su mamá así. Y él le dice a Juan entonces, hijo, es decir, ahí está tu madre. Madre, ahí está tu hijo, para que la consolase en esos 3 días, porque él sabía que Juan, ¿verdad?, tenía esa ternura. Por eso le dicen el discípulo amado. Cuando ves, ¿verdad?, las cartas de Juan, ve que todo es el amor, porque Dios es amor y el que no ama a Dios, el que no ama a su hermano, no conoció a Dios. Es decir, Juan era un apóstol amoroso. Si la agarra Pedro, le dice, María, estate quieta, María, estate quieta. Ok, que yo tengo más miedo que tú todavía, pero no, Juan no. Por eso Juan la cuida en esos 3 días. Pero cuando Jesús resucita, Jesús no necesita que nadie cuide a su madre. Jesús es todopoderoso para cuidarnos a todos nosotros juntos. Y todo esto lo prueba la escritura. Tanto los estudiosos católicos como evangélicos entienden que eso de hijo, ahí está tu madre, madre, ahí está tu hijo, fue tan solo en esos 3 días que Jesús iba a estar muerto, para que María fuese consolada. Y también para que el discípulo fuese consolado. Entendamos que Juan fue el único que llegó aquí a la cruz. ¿Dónde estaba Pedro? Sabrá Dios. ¿Dónde estaba Tomás? No. Si ese no creía, cuando Jesús está ahí, imagínate cuando Jesús estaba en la cruz. ¿Dónde estaban los demás? Todos escondidos, muertos de miedo. Pero aquel discípulo amado estaba en la cruz con él. Y estaba jugando la vida. Así que aquel discípulo no estaba en buenas condiciones. Todos ellos estaban llorando. Jesús no solo era su maestro, era su amigo, era el compañero de él, era el hijo de María. La escena aquella, hay que ponerse en los zapatos de lo que ellos estaban mirando. Y Jesús, por supuesto, no es insensible. Jesús es Dios. Él es amor. Él, cuando vio el dolor de esa madre y de ese discípulo, lo que les dijo fue, consuélense. Ahí se tienen el uno al otro. Eso es lo que dice cualquiera en el lecho de su muerte. ¿Qué es lo que le dice cualquiera en el lecho de su muerte a su familia? Ahí ustedes se tienen. Cuídense. Vamos a seguir. Ya se está acabando el video. No se vayan, porque al final ocurrió algo espantoso en ese evento. Algo bíblico. No se vayan, por favor. Quédense ahí, aférrense ahí. El diablo le va a decir, mira, pónganse a hacer otra cosa, váyanse a ver el fútbol, o váyanse a ver un videito. No se vayan, porque ocurre algo terrible en este debate al final. ¿Por qué razón? Porque necesitaba consuelo. Luego que resucitase, él no necesitaba que nadie cuidara a su madre. Ahora, ¿tú necesitas que alguien te cuide a ti? Yo le voy a poner luego subtítulo a este video. En YouTube se le puede poner, así que no se preocupen. Pero así está mejor, porque así yo se los explico. Cristo es poderoso para cuidarte. Él debe probar con la escritura, que la escritura dice que era el Señor de la Sofía, que la escritura contradice, porque Juan no apóstol lo hizo de él. Lo vemos en los primeros 3 capítulos de la Apocalipsis, aunque la María había muerto, se sobreentiende que él y todas esas regiones de Asia, ¿no? Las 7 iglesias del libro de Apocalipsis. Por lo tanto, él por los apóstoles que era castigado, porque el llamamiento se lo hace los apóstoles y predicar el Evangelio a toda la criatura. Y a toda la criatura, y estoy seguro que no cumplió el mandamiento de Cristo. Ustedes no. Entonces, ¿dónde estaba María, la madre? No.
Simplemente la cruz, él estaba dando consuelo a su madre porque su madre estaba desconsolada, como tuvieran que ustedes, a todos que iban a enfrentar aquí, si su hijo va a permanecer en un alto. Pero no te resultó que haya gente que no va a eso. Él puede también ser uso de la tecnología de Mateo. Este es el otro argumento importante que pone la Iglesia Católica, y es la genealogía de Mateo capítulo 1. ¿Por qué? Porque ellos dicen que como varios en esa genealogía menciona, por ejemplo, y tuvo de hijo a fulano y a sus hermanos. Entonces, si José, ok, o María estaban en la genealogía, tenía que decir a Jesús y a sus hermanos. Pero no, 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 eso es falso, completamente falso. Lean la genealogía de Mateo capítulo 1, mis amigos católicos, y van a ver que eso no es una constante. Porque en el caso de Isaí, que es el padre del rey David, a pesar de que David era el último de sus hermanos, por lo tanto, Isaí tuvo mucho más hijos, no se dice y tuvo David y a sus hermanos. Simplemente se menciona a David. Pero en el caso también del rey David, que tuvo a muchos hijos, no solo a Salomón, no se dice y tuvo a Salomón y a sus hermanos. Se menciona tan solo a Salomón. Por lo tanto, ese argumento del catolicismo es también falso, es fake. Vamos a hacer que se está acabando el video. Ok. ¿Dónde no se dice que José tuvo a Jesús y a los hijos? O en algún caso se dice, pero no es una constante, porque en el caso de Isaías, el padre de David, tampoco se dice David primero de los hermanos, y no se dice, y tú David y a su hermano. En el caso de Salomón, tampoco se dice, porque David tuvo a Salomón y a más hijos. Pero solamente se menciona al rey David. Ya terminó, ya terminé mis argumentos. Yo le voy a poner subtítulo a todo el video ahí en YouTube, así que lo van a poder leer todos los argumentos bien claro. Escuchen esta parte ahora, porque ahora yo dejo claro nuevamente, porque yo me olía que Rafael Díaz iba a incumplir, porque yo sabía que él entendía que él no iba a poder contra esos argumentos. Lo único que él podía hacer era hacer lo mismo que hizo Listoro, pues Listoro también sabe que no puede conmigo, gloria a Dios. Levantarse, comenzarme a atacar y después se acabó el debate y tú no puedes responder. Escuchen, amigos católicos, como yo le advierto al delante del moderador lo que ya habíamos acordado. Recuerdo que ahora él no puede refutar mis argumentos, él debe de imponer lo que es, porque estamos en el tiempo de la exposición. Escuchen lo que yo dije, ¿verdad? ¿Lo escucharon? Recuerden que él no puede refutarme ahora, él tiene que exponer. Contexto. Recuerdo que ahora él no puede refutar mis argumentos, él debe de imponer lo que es, porque estamos en el tiempo de la exposición. Luego entonces, Es decir, yo fui completamente educado con el público, con Rafael Díaz, inclusive invité al público a que escuchase también los argumentos de él. Yo estaba muy atento a mis argumentos. Yo sé que esos argumentos llegaron al corazón de muchos. Yo sé que están llegando al corazón de muchos de ustedes católicos. Pero ahora vamos a ver lo que pasa. Vamos a ver lo que pasa. Y esta no es lo que estaba hablando, que es algo bíblico. No. Simplemente todavía estamos en el debate. Pero cuando yo me baje de esa plataforma, entonces comienza de verdad lo sobrenatural ahí.
Vamos a ver lo que pasa. Ahora viene el show de Rafael Díaz. Es decir, aquí él comienza a atacarme diciendo que yo estaba leyendo algo completamente falso. Simplemente estaba mirando la Biblia, costumbre mía, mirar la Biblia. Ahí sí, mi esposa me está escuchando, que me traiga la Biblia que yo usé para que vean cuál Biblia yo usé. Mi amada esposa me escuchó, ya me la va a traer. Entonces comenzó a atacarme, no puede hacer esto, no puede hacerlo con un debate. El debate tiene sus tiempos. Yo no hablé nada de él en el tiempo mío de exposición. Yo solamente estaba exponiendo. Yo nunca dije, Rafael dice en sus videos tal mentir y tal cosa y tal cosa. No. Y sobre la vigilia perpetua, él dice que esto y lo otro. No, yo solamente estuve exponiendo mis argumentos. ¿Ok? Entonces, él se da cuenta de que ya no puede. En realidad, no sé cómo se atrevió a debatir conmigo, lo tengo que decir. No sé cómo hizo eso. Gloria a Dios. Pero ahí entonces fue que él se dio cuenta del error que había cometido. Vamos a seguir. Esos son los 15 minutos, no se preocupe, el tiempo está corriendo. Espérenme, espérenme. Pero cuando yo esté hablando, véanme a mí. Ok, así, perfecto, así, así, así. Así. Un aplauso, un aplauso. Diciendo eso, usted no probó nada. Dice que yo no probé nada. Dice que nada de Biblia, ¿eh? Cuando le solté todo un carretón de textos bíblicos. Génesis 2:24, Mateo 1:18, Mateo 1:20, Lucas 2:22, Juan 19:27, 1 Corintios 7:9, 1 Corintios 7:5, Mateo 13:55, Mateo 1:25. Bueno, no, pero él dice que no. Pero lo más importante de esto no es que es mentira lo que está diciendo. Yo sabía que le iba a mentir. Lo más importante es que no está respetando lo que es un debate. Porque en el tiempo de la exposición de argumentos se tiene que exponer para que los católicos entiendan, porque muchos no entienden qué es exponer. Es decir lo que tú crees. No es contradecir al contrario. Es decir lo que tú crees. Por ejemplo, ¿qué Rafael tenía que haber hecho en este tiempo? Esto para que los católicos que no saben qué es un debate, porque se han acostumbrado a lo que hace Luis Toro. Luis Toro no debate, eso es un show, simplemente una payasería. ¿Qué tenía que haber hecho? Bien, la Biblia claramente apoya que María fue siempre virgen. Sí, ¿verdad? ¿Por qué razón? Bueno, por esto. Claro que no hay razones, pero yo tengo que decir por esto, porque no existen razones ninguna. Pero él tenía que haber expuesto lo que cree la Iglesia Católica. Ya yo expuse lo que cree la Iglesia Evangélica, que María no fue por siempre virgen. Ahora él tiene que exponer lo que cree la Iglesia Católica, que María sí fue por siempre virgen. Él no me tiene que dar respuesta, no me puede dar respuesta, no puede decir tú dijiste esto y esto es mentira, porque entonces tú estás ocultando tal cosa. No, eso es la parte de la refutación de los argumentos. El debate se divide
en varias partes. Número uno, presentación. Por supuesto, hay múltiples formatos de debates. No sé, Lincoln, etcétera, etcétera, etcétera. Los debates pues, universitarios. ¿Ok? Pero el debate se divide en lo que es introducción o presentación del debatiente. Yo soy Eduardo Gutiérrez, pastor evangélico, tal, tal. La exposición de los argumentos, yo creo que María no fue siempre virgen por esto, porque la Biblia dice que José no era, no sé, porque la Biblia dice que en Génesis 2:24 que el hombre dejará a su padre, su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne, así que para que haya un matrimonio tiene que haber unión conyugal. Yo creo que ella no fue siempre virgen porque no tenía el don de la abstinencia, porque ahí está claro en Mateo 1, verso 18, y Pablo deja claro que alguien sigue el don, tiene que casarse, si tiene que tener relaciones conyugales, porque si no, entonces estuviera quemando el primer punto de Corintios 7:9, y yo no podía que estar separado aunque quisieran porque se amaban, ¿verdad? Y eso lo deja claro Pablo en 1 Corintios 7:5, así, bueno, es decir, yo tengo que exponer lo que yo creo. Y él tenía que haber expuesto lo que él cree. Cuando él comienza a atacarme, yo primero le doy lugar a la duda y digo, a lo mejor Rafael Díaz no sabe debatir. Yo no me levanto de primera mano y me voy. Yo simplemente le llamo la atención y le digo, expón tus argumentos. Que de hecho, sea de paso, ¿verdad? Él tenía pues todo ahí en una... Bueno, no voy a hablar mal de él, ¿verdad? No es mi sentido. No me interesa eso. Pero lo que él tenía que haber hecho era exponer sus argumentos. No lo hizo. Comenzó a atacar el mío y yo simplemente le llamé la atención porque yo no quería pues levantarme e irme, pero él no atendió. Y luego entonces hablé con el árbitro, con el moderador, el cual había quedado que ninguno de los dos podíamos refutar en la exposición de argumentos. Y no hizo nada. Vamos a ir. No ve, dice, usted dijo, es decir, me está dando respuesta a mis argumentos. Eso no lo puede hacer, amigos católicos, entiendan. No es que yo me fui del debate. Ustedes no entienden qué pasó ahí, porque ustedes no saben qué cosa es un debate. El debate tiene la presentación, la exposición de argumentos, el tiempo de la refutación, el tiempo de las respuestas a las refutaciones o de apoyo a los argumentos y las conclusiones y despedidas. Esto es un formato regular de un debate y todos los debatientes tienen que cumplir con ese formato. Yo no podía comenzar en mi tiempo a decir Rafael Díaz dice en sus videos esto y lo otro. No, no puedo hacer eso. Yo tengo que comenzar a exponer mis argumentos. Vamos a seguir, ¿verdad? Ya les doy la explicación de qué pasó. Unirá a su mujer y los dos se verán una sola carne. Estoy respondiendo a lo que usted dijo. Está respondiendo, dice, estoy respondiendo a lo que usted dijo. Bueno, yo lo miraba y yo decía, tal vez este hombre no sabe debatir. Y mi pregunta es, si no sabe debatir, ¿por qué se metió en esto? Ahora, ¿dónde yo me doy cuenta de que no es que no sepa debatir? Cuando yo se lo dije una y otra vez y a pesar de eso... A pesar de eso, él continuó porque yo se lo dije. Inclusive yo le dije, porque no me gusta hacerle mal a nadie, ¿verdad? Y yo sabía que yo irme de ahí, pues le iba a hacer muy mal a él. Le dije, esto te va a hacer mal, ¿eh? No sé si aparece ahí en el audio, ojalá que se escuche. Donde yo se lo dije, esto te va a hacer mal, recapacita. Expón tus argumentos. Y no quiso. Entonces ya yo me di cuenta que era que él se sintió literalmente perdido y lo único que podía hacer era hacer la maniobra que hizo Luis Toro conmigo igual, comenzar a atacarme, ah, que tú eres esto, que tú eres lo otro, y después se acabó el debate. Y yo no iba a permitir que eso volviera a suceder. ¿Por qué? Porque yo respeto a la palabra. ¿Me entiendes? Es decir, yo respeto a la palabra.
y respeto también a mis hermanos. Entonces, yo no puedo ir ahí a facilitar el show a alguien. Vamos a hacer. No se vayan porque viene lo bueno al final cuando yo me bajo de la plataforma. Eso se puso hirviendo, ¿eh? Y ahí en el video no se ven todas las cosas. Porque el... Bueno, lo voy a dejar que ustedes lo vean. Estoy respondiendo a lo que usted dijo. Estoy respondiendo a lo que usted dijo. Escuche. Usted dijo, el hombre... Ahí se escuchó, esto te va a hacer mal a ti lo que estás haciendo. Y él se dio la vuelta, se echó para atrás. Y ahí fue donde yo me di cuenta que él sabía lo que estaba haciendo. Porque al principio, como que yo quise arreglar las cosas. Pero ahí me di cuenta de que ya él sabía lo que estaba haciendo ya. Escuchen el argumento que él está dando. A mí me hubiese sido muy fácil refutarlo a él, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que yo dije? Bien, si él está quebrantando la regla ahora, cuando él termine de decir lo que él iba a decir, él va a decir, se acabó el debate, porque ya sé que no respeta los reglamentos. Como mismo hizo Luis Toro. Escuchen el argumento que él está dando, mis amigos católicos. Y un católico me dice a mí, desde que te refutó el primer argumento te fuiste, ¿está? Ay, Dios mío. Mira lo que él dijo. Vamos a ponerlo completo, el argumento. Bueno. Eso no significa que está generalizando. Después usted menciona Corintios. Ok, él dice, a ver, si la escritura dice en Génesis 2:24 que el hombre dejará a su padre sobre el celular y se unirá a su mujer y será una sola carne, ahí no dice y todos los hombres dejarán a su padre y a su madre. No, ahí está hablando solamente de los hombres casados, pero José y María no eran solteros. Ya tenemos más de 1,000 en línea. Por favor, no se muevan del asiento porque al final ocurre algo que yo pienso sobrenatural en este debate. Y esas partes están después que yo me bajo de la plataforma. Ya eso va a ocurrir solamente unos minutos. Escuchen a Rafael Díaz. Rafael Díaz dice que lo que yo digo está incorrecto, porque yo digo que el hombre, ¿verdad? Que un matrimonio, pues un matrimonio, yo lo digo que un soltero, un matrimonio puede ser legal delante de Dios solamente si tiene relaciones conyugales. Y eso la Iglesia Católica lo estipula, porque la Iglesia Católica puede anular un matrimonio que no ha tenido relaciones conyugales. Por lo tanto, un matrimonio está obligado a tener relaciones conyugales. Y le pongo como prueba Génesis 2:20. Entonces él dice, no, porque ahí no dice todos los hombres dejarán a su padre y a su madre. Claro, solamente los que están casados. Pero aquí estamos hablando de un matrimonio, no estamos hablando de soltero. ¿Era María soltera? No. ¿Era José soltero? No. Entonces Génesis 2:24 es para ellos. ¿Ok? Entonces miren qué argumento más débil él le puso. Es mejor casarse que quemarse de pasión. Pero lo que se le olvidó fue Mateo capítulo 19, donde Jesucristo dice, hay diferentes razones que invitan a los hombres a casarse. Unos nacieron incapacitados, otros incapacitaron los hombres, y otros incapacitaron por causa del reino de los cielos. Y ahí es cuando los católicos se ensantan. ¡Wow! A ver, mis amigos católicos, piensen ahora, abran sus mentes. El que se hace eunuco por causa del reino de los cielos, ¿cómo lo logra? ¿Cómo lo logra? Porque tiene un don. Y es el don de la abstinencia que Pablo habla en Primera de Corintios, capítulo 7, verso 9. Ahora,
María y José tenían el don de la abstinencia? No, porque antes de recibir el llamado del ángel, ellos estaban casados, Mateo 1:18. Así que lo que él dijo no tiene validez ninguna. Porque los que se hacen eunucos como Pablo, que no lo tienen cortado, simplemente al tener el don no se casan. Eso no le pega a José ni a María, porque José y María, hay que decírselo, ¿verdad? Hay que decírselo. Estaban casados. Entonces, los argumentos que él estaba dando estaban pero súper débiles. Yo lo hubiese refutado muy fácil. Pero si él había violado la primera regla del debate, claramente él no me iba a dejar refutarlo. Cuando se acabara ese tiempo, cuando él gritara y vociferara y dijera todas las cosas, entonces él iba a decir como Luis Toro: se acabó el debate, como hizo Luis Toro, y nada de eso. Es decir, te engañan una vez, es culpa del engañador, es decir, de Luis Toro. Pero te engañan dos veces, bueno, es culpa tuya que eres tonto. Entonces, no. Se seguía la regla del debate, yo debatía. No se seguía la regla del debate, yo me retiraba. Yo se lo dejé saber. Que no iba a ser como con Luis Toro. Vamos entonces a seguir. Ahora es cuando viene lo bueno, ¿eh? ¿Quién te dijo que todos nacieron para casarse? ¿Pero acaso él no entiende que José estaba casado? ¿Acaso él no entiende que María estaba casada? ¿Cómo es eso que todos los hombres no nacieron para casarse? ¿Pero qué tiene que ver eso en el caso de José María? No sé, es como que alguien me diga a mí: todos los hondureños, no sé, les gusta la carne de una forma. Pero eso no tiene nada que ver con los mexicanos, ni tiene nada que ver con los salvadoreños. ¿Todos los hombres nacieron para casarse? No, pero José estaba casado. Así que lo que él está diciendo no tiene ningún sentido, amigos católicos. Yo lo hubiese refutado muy fácil. El problema es que yo sabía que él no lo iba a permitir. Y los católicos aplaudiendo. Eso es lo que es increíble. No es que él diga eso, ¿eh? Que los católicos aplaudan cuando está diciendo una necedad horrible. Tienes que exponer. Tienes que exponer. Noten que, es decir, evangélicos de ahí del público se lo dijeron, ahí salen las cámaras: tienes que exponer. Tienes que exponer. No está exponiendo. Pero una cosa, está refutando al pastor. Ahora él dice que se va. Él dice que él sigue exponiendo. Ok, aquí viene la cosa, aquí viene la cosa, no se lo pierdan. Bueno, ahí comienza entonces. Ahí comienza. Ahora viene lo bueno, ¿eh?
Ahora es que viene lo bueno. Van a ver lo que pasaron los apóstoles en la Biblia. Bueno, ni siquiera pudo exponer. Ni siquiera pudo exponer. Dice Hechos capítulo 19, verso 28. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Vamos a ver que aquí pasó lo mismo. Ahí lo que estaban gritando era: grandes María, grandes María, grandes Diana de los Efesios. Que viva María, que viva María, en lugar de decir que viva Cristo, que viva María. Y me iban para arriba con los rosarios. En un momento el security, el que estaba ahí, tuvo que meterse, porque ya se estaban tornando agresivos esas personas. Me hubiesen linchado ahí, literalmente. Y eso que yo iba con un grupo de hermanos. Si hubiese ido solo, no, me hubiesen linchado ahí, como le quisieron hacer al apóstol Pablo. Como le quisieron hacer. Y decían: grandes María, que viva María. Wow, Hechos 19, 28. Aquí se cumplió. Hechos 19, 28. Vamos a seguir. Miren, ahí estaba el security. Ahí, mírenlo ahí al lado mío. Van a verlo. Ok, mírenlo ahí. Ok, miren ahí ese moreno que está ahí. Pues ese hombre estaba grande y fuerte, que daba miedo, ¿eh? Espérense, que ahora se pone más agresivo el asunto. Un momento, que ahora se pone más agresivo el asunto. Pero ya me escucharon ya. El jefe de la actividad ahí, que es un hombre que ya conocemos ya, porque es alguien que también organiza los eventos de Luis Toro, así que ya nos hemos enfrentado al hombre ese, no quería que yo firmara para la parte de los asientos, porque no todos los asientos estaban llenos, ¿ok? Yo, en realidad, eso no me interesaba. Yo no estaba buscando firmar eso. Aunque algunos católicos que están en contra de Rafael Díaz han tomado mis videos un poco que burlarse de Rafael Díaz. Lo cual, pues, yo no fue mi objetivo de ninguna forma. Yo simplemente estaba firmando porque pensaba que me iba a golpear. ¿Ok? Y eso se estaba transmitiendo en vivo. Ellos lo sabían. Y eso fue lo que los detenía. Lo que los detenía es saber que iban a estar siendo vistos por todo el mundo linchándome. Porque ahí eso se puso feo, ¿eh? Vamos a seguir. Así lo está grabando para allá. Está grabando para allá. La cámara lo tiene por aquí. Me voy. Ok, adelante. María le pisó la cabeza. Ahí está, mira, Hechos 19, 28. ¡Pisó la cabeza! ¡María le pisó la cabeza! ¡María le pisó la cabeza! Grandes Diana de los Efesios.
Así le gritaron al apóstol Pablo. Así. Lo más tremendo, que ellas pensaban que como que el rosario me iba a hacer algo a mí o algo por el estilo, ¿me entiendes? Qué cosa más terrible, qué cuánta ignorancia. Bueno, eso fue un desastre. Oye, no me voy a prestar al show de esta gente. Claro, no me voy a prestar al show de esta gente. No, eso no lo voy a hacer. Oye, no me voy a prestar al show de esta gente. Y apenas estaba empezando. Pero aquí vamos a seguir exponiendo. Miren. Oye, él solito ahí, mira. Él solito ahí. Atención. Él dijo, atención. Él dijo. Él dijo que el poder marina fue sobrenatural. Bueno, todos estos videos los han agarrado los católicos enemigos de Rafael Díaz para pues denigrar el evento. Yo no estaba firmando esto con ese objetivo. Seguí firmando simplemente porque eso protegía mi vida. Porque se puso, en un momento se puso feo, ¿eh? Porque atrás de las mujeres vinieron hombres también y acercaron por todos lados. Y vino el security que estaba ahí y entonces ellos se alejaron. Y yo les comencé a virar la cámara y entonces ellos se alejaron porque sabían que estaban siendo filmados en vivo. ¿Ok? Entonces, pues ahora supe qué sentía Pablo cuando gritaban ¡Viva Diana de los Efesios! Yo pensé que iba a ser más honesto este momento. Wow. Ahora se quedaron ellos con los argumentos ahí. ¡Qué bonitos anfitriones! ¡Wow! Ni siquiera quiso respetar el debate. No, dice un minuto de fama. Cuando él llega, ahí se ve en el video, ¿verdad? Que él pregunta: ¿ustedes lo conocen a él? Está en el primer video que yo subí, que el original. Y todo el mundo me conocía ahí, así que yo no iba ahí a agarrar ninguna fama, ¿verdad? Yo iba simplemente a debatir, más nada que eso. Oye, si mira, el mismo preguntó quién me conocía y todos me conocían. ¿Qué fama voy a agarrar? Ahí le dejé los argumentos. Sí, claro. Juro cubano. Yo no me voy a prestar para el show ese que hizo Luis Tull. Piensa que iba a hacer lo mismo, pero no. O sea, okay. Yo le di mis argumentos y él no lo va a poder responder. Es así de sencillo. Entonces, bueno, ya nos vamos ya. Espero que al menos hayan pues disfrutado la argumentación, que hayan aprendido más de cómo refutar este falso don de la virginidad perpetua de María. Y nos vemos. Gloria a Dios en el próximo video. Bueno, ahora, ¿verdad? En este mes que viene, en junio, voy a estar en Nueva York también. En New York voy a estar debatiendo con otro apologista católico bastante conocido en una iglesia católica. Espero que esta vez se respeten los términos de un debate. Espero que puedan exponer lo que cree la iglesia católica. Y yo voy a exponer lo que cree la iglesia de Cristo. Así que ya saben, ¿verdad? Estés orando desde ahora. Ahora, Dios sí me ha usado para desenmascarar a los dos más famosos católicos de la apologética, a Luis Toro
y a Rafael Díaz. Los, a los dos los desenmascaré, para gloria a Dios. Es decir, a los dos hice ver al mundo que en realidad no pueden defender la doctrina bíblica. En un debate serio, con reglas, no pueden hacerlo. ¿Qué fue lo que hizo Luis Toro? No me permitió que yo les respondiera sus argumentos, que eran súper débiles. ¿Y qué hizo Rafael Díaz? Pues ni siquiera expuso. Simplemente que se basó a atacarme, quebrantando las reglas del debate. Una pena, porque en realidad Rafael Díaz, si hubiese hecho un buen debate, posiblemente se hubiese convertido en el principal de los apologistas católicos en este tiempo. Él en realidad perdió mucho en hacer esa trampa. Vámonos ahora para New York. Y luego New York, vamos a ir a Colombia. Y ahí vamos a debatir con tres apologistas católicos allí en vivo, cara a cara. Con reglamento, no los show que hacía Víctor. Con reglamentos. Por favor, suscríbete al canal. Aprieta la campanita y selecciona todas. Dale una manito hacia arriba a este video. Mañana, escuchen el título del video de mañana. Va a ser una pregunta. En realidad, el evento Centinela de Rafael Díaz fue un fracaso. Créanme, se van a querer enterar. Ya esto no tiene nada que ver con el debate. Se van a querer enterar de las cosas que yo sé. En realidad fue un fracaso ese evento para Rafael Díaz. Mañana voy a responder esa pregunta. En horas de la noche, 9 de la noche, horario de Texas, voy a estar haciendo ese video en vivo y les voy a hacer lo que no me imagino, sino lo que yo sé porque lo vi. Fue en realidad un fracaso. Mañana tú vas a ver si eso es cierto o no lo es. Así que no te vas a querer perder el video. Maranata, Cristo viene pronto. Yo sé que muchos han abierto los ojos con este debate. Yo le voy a poner subtítulo a este video para que puedan leer bien los subtítulos y puedan entender bien todo lo que se dijo y todo lo que ahí pasó. Mañana voy a estar trabajando en eso. Bendiciones, les amo en Cristo Jesús. No quisiera dejarlos, pero sé que ustedes tienen que también descansar y no quiero cansarlos, pero mañana vamos a estar nuevamente aquí y mañana tú te vas a enterar si en realidad el evento Centinela fue un fracaso o no fue un fracaso. Yo tengo buena información, no chisme ni brete, no me interesa nada de eso, sino que yo te voy a hablar cosas que realmente son ciertas y realmente tienen peso, para que tú sepas la verdad de lo que está ocurriendo. Bendiciones. Maranata, nos vemos en el próximo video. ¿Cuál es el próximo apologista? Vamos a ver. Next. La gloria sea solamente para Dios.